Suya Almada. Otro día más en el paraíso. Bienvenidos al purgatorio. Yo soy Chuy, el Toro Almada, y hoy damos inicio al último día de los rompemadres, día 7. Hoy vamos a estar trabajando espaldita, pechito y los tríceps. Vayan por un par de mancuernas que las vamos a necesitar para esta rutina. Si no tienes mancuernas, agárrate unas piedras, unos termos, unos galones de agua o una mochila y le metes libros adentro. Los principiantes les voy a recomendar que usen un par de mancuernas de 10 libras. Los intermedios, 20 libras, y los avanzados con 25 libras va a ser más que suficiente. Esta rutina es para hombres y mujeres. No existen rutinas solo para mujeres, no existen rutinas solo para hombres. No, no, no. Los hombres somos completamente diferentes a las mujeres. Sin tanto rodeo, vamos a hacer que truene lo que tenga que tronar. Vamos a darle y disfruten este entrenamiento. Acompáñenme a la hora feliz. Tripulación, armar toboganes, como dicen los pilotos de avión. ¡Éale, éale! Tercera llamada. Aquí me están diciendo por el chicharito. Tercera llamada, que comience la diversión. Vámonos recio al primer ejercicio. Agarramos sus mancuernitas. Nos ponemos hincados. Vamos a poner aquí, hincados. Y vamos a hacer flies, cruzados. Elevamos mancuerna hacia un lado, elevamos mancuerna hacia el otro lado, a la altura del hombro. Bajamos lento, subimos a la altura del hombro, bajamos lento. Dale, relojito en mano, empezamos en 5 segundos. Si lo quieres hacer de pie, es exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer aquí en cada. Subimos y cruzamos. Aquí en cada va a estar un poquito más complicado, porque no te puedes impulsar o ayudar con las piernas. Cruzado. Es cruzado, te estoy diciendo. Eso. Ya van a empezar a sentir aquí la pechuguita de pollo. Descansamos 20 segundos y otra vez. Repetimos la misma dosis. Ahora vamos por 40 segundos. Listo. Vámonos. Controlado. Recuerden que no son carreritas. Cuando estamos haciendo pesas, la técnica es muy importante. Respirando y enfocado. ¡Pam! Concentrado. Mente conectada al músculo. No te quiero pensando en que tienes que cortar el zacate de tu casa, limpiar la alberca, hacer la tarea. Enfocado en el pechito. Dale. No, literal. Cuando estamos entrenando cualquier músculo, piernas, glúteos, abdomen, pecho, hay que enfocarnos que todos nuestros pensamientos se centren aquí, en el pecho. De verdad vas a sentir el bombeo, ¡pum!, más chingón. Dale, vamos por un minuto. Dale. Cruzando, bien. Les recomiendo poner una musiquita por ahí. Yo, si pudiera, lo hiciera. Pero YouTube me regaña aquí con los derechos de autor. Pero si por mí fuera, yo pusiera aquí. Todos los días escucho música diferente, porque trato de buscar cómo motivarme todos los días. A veces el rock me levanta, a veces el reggaetón me levanta, a veces la banda, los corridos, la música country, house. Yo escucho de todo. De preferencia la que me haga cantar. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí pesa, ¿eh? Estas mancuernitas indefensas pesan, papá. 3, 2, 1. Sale. Si les duele el pecho, abrácense. Un abracito. Ustedes solos. Bien losers. Dale. Descansamos 20 segundos y vamos otra vez. Mismo ejercicio, 40 segundos. La pirámide ya va para abajo. Eso. Venga. Eso. Hoy los 7 ejercicios que vamos a estar haciendo están buenos. Ya saben que yo los escojo con pinzas. ¿Cuáles van a estar matones?
Estos se quedan. Yeah. Hoy los voy a poner a sudar y a sufrir más que si hubieran ido al gimnasio. Acuérdense de mí. Descansamos. Hoy hice pecho yo. Ya fui a entrenar en la mañana. Una hora y media de pesas, una hora de box y me aventé un hit de mi canal. Entrené 3 horas. Y ahorita estamos grabando esta rutina. ¡Sin llorar! ¡Dale! 20 segundos. Última vez que hacemos este ejercicio. Y le damos chaolín. Goodbye. Arrivederci. ¡Oh! Hasta la vista, baby. Dale, 5 segundos. Ya están saliendo las venitas. El pecho ya va a explotar. ¡Muy bien! Pasamos al segundo ejercicio. Yo lo voy a hacer en la banca, pero ustedes lo pueden hacer en el piso si no tienen banca. Vamos a hacer 10 segundos de pulsaciones. Aquí chiquitos. Y cuando diga cambio, vamos a hacer press completo. Empezamos, 10 segundos aquí. Pulsaciones. Hacia la mitad. Cambio. Ahora completo. Press completo. Bajamos. Juntamos unas cuernas arriba. Bajamos. Juntamos unas cuernas. Eso. Voy a poner aquí un poquito perfilado para que me vean. Que vean el muñeco. ¿Tanto de agua? Sí pueden tomar agua cuando hacen ejercicio, ¿eh? Listo, 10 segundos. Pulsaciones. Vamos. Aquí abajo. Estas pulsaciones van a hacer que arde. ¡Cambio! Completo. Eso. Cambio, pulsaciones. Cuando queden 10 segundos, cambiamos a completo. ¡Cambio! ¡Otra vez! ¡Ah, verdad! ¡Ya pesan! ¡Ya pesan, papá! 2, 1. Descansamos 20 segundos. Les voy a enseñar el video para que me vean que andaba tronando vena en la mañana, haciendo pechito macizo, sin llorar. 3 de 45 de cada lado. ¡Vamos! ¡Pulsaciones! Dale. Ahorita les enseño el video bien. Dale. ¡Cambio! Completos. Bajamos. Juntamos mancuernas arriba. Ustedes mismos, cuando vean 40, hacemos pulsaciones. Cada 10 segundos hacemos el cambio. ¡Ay, güey! A la mitad y para abajo. Mitad, abajo, pero rapidito. ¡Cambio! Ya vamos en la mitad. ¡20 segundos! ¡Pulsaciones! ¡Aguanten, toritos! ¡Aguanten! ¡Cambio! ¡No suelten las mancuernas! Otro pedacito entrenando pecho con todas las barritas ahí en el gym. Macizo el toro, eso fue ahora. Entonces ya se imaginarán cómo traigo el pechito. ¡Vamos! 40 segundos. Eso. Los que me siguen en Instagram, pues de seguro vieron mi video hoy entrenando. ¡Cambio! Los que me siguen en Instagram están viendo mi estilo de vida. Me están viendo en acción con mi hijo. ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¡Cambio! Entre muchas cosas más. ¡Cambio! ¡Pauchu! ¡Venga! ¡Ya está calando!
Ay, güey, ya duele. Pero es la grabación, día 7 de rompemadres. Tenía que estar duro. Hoy tenía que ser especial. Si ya hicieron 7 días de rompemadres, les recomiendo que mañana se tomen un día libre. Y otra vez, si no sabes qué hacer, puedes regresarte al rompemadres día 1. ¡Dale! Siguiente ejercicio, fregado. Estaba bobeando. Nos venimos acá abajo, declinados. Juntamos mancuernas aquí, pa. 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 Eso. Una disculpa por enmarullarme aquí. Pero créanme, este ejercicio va a doler mucho. Que van a desear que me equivoque otra vez. Recuerden, arriba, mancuernas juntas. Y aquí, a la altura, a la mitad del pecho. Aquí veo. Bajando lento. Mancuernas pegaditas. Eso. Estiramos por completo. Eso. Vamos, toros. Después de este de pecho, se vienen los de espalda. Que ahí ya no vamos a usar mancuerna en los de las espaldas. Espalda, las espaldas. Como si tuviéramos muchas. Como digo, los pechos, los tríceps, las espaldas. ¡Dale! Vamos, toros. ¿Qué acabo de hacer? ¡Nada, me equivoqué! Dale, síguele. Repetimos 2 veces el de 20 segundos. Estaba bien. No me equivoqué. ¡Dale! Mejor. No pasa nada. Nos enfocamos en este. ¡Ah! ¡Dale, vamos, vamos, vamos! A mí me quema. Tú síguele. Chicken. 20 segundos.
Ale, está prohibido parar. Prohibido parar. A descansar la tumba. Mientras prenda la máquina, ¡pah!, le metemos duro. Siguiente. Delts. Flies. Chéquense. Uy, eso sí, mi tenis. Vean mi espalda. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Codos acá abajo. Y nos vamos a estar levantando. ¿Ya vieron cómo? Nuestros brazos van a resbalar un poquito. Los codos los vamos a meter hacia adentro. Y hacemos una pausa arriba. No sé si se puede apreciar bien en esta perspectiva. Me voy a poner aquí un ladito. Upa, qué rico el agua. Viene la. Vamos. Eso. Una pausa arriba de un segundo. Bajamos. Pausa arriba. Bajamos. Eso. Ah, este ejercicio se siente bien cabrón en la espalda. ¡Vamos! ¡Fierro! Venga, dolor, venga. Y es un dolor soportable. Así que los 40 segundos los quiero activos. No hay pretextos. Ahorita descansas. Ahorita te vas a ver la novela, Torito. Ahorita te tomas tu lechita viendo la novela. Dale, Torito. Pero ahorita es hora de rudeza. Rudeza. No podemos permitir ni una pizca de debilidad de nuestro cuerpo. Vamos por un minuto. Dale. Terminar con los codos negros. ¡Ay! Y cenizos. Yo no me pongo crema en los codos. Tato. Siempre los traigo cenizos. Y se ve feo. ¡Pónganse crema en los codos, toritos! Es por su bien. ¡Pau! ¡Pausa arriba! ¡Pau! Y soltamos todo el aire arriba. Vamos, 20 segundos. Aprieten. Dale, dale, dale. Aprieten todo, Torito. Los ojos, la boca, los dedos de los pies, las pompas, los puños. Hasta que vean borroso, Torito. O escuchen borroso, como dicen en el TikTok. Vamos. Este piso no resbala, pero si está en el piso de su casa y suba un poquito, te va a rechinar el piso. Uy, 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 aquí no rechina. Me están doliendo los codos, dale sin llorar. ¡Dale, toditos, que rechine ese piso! Dale. Arriba. Arriba. Es muy difícil para mí intentar ejercicios de espalda, porque la mayoría los hago con máquinas en el gym. Pero este ejercicio está perro. Dale para arriba. El ejercicio más efectivo para mí son los pull-ups. O sea, si tienes algún lugar de tu casa en el que te puedas colgar, así como lo que acabo de hacer ahorita, hazlo. Ese ejercicio es el más efectivo. Me quedaron negras las manos. Dale, 20 segundos para la espalda. Ahí en el patio de tu casa, en el garage, cuélgate. De verdad, ahí vas a agarrar fuerza de verdad. Dale, últimos. Eso.
descansamos. Siguiente, nos vamos a ir boca abajo y vamos a estar nadando de mariposa, como si fuéramos nadadores. Aquí viene. Hazte cuenta que el termo está aquí y tenemos que subir los brazos arriba del termo, bajamos. Eso. Este va a doler. Dale. Dale, aguanten mis toros. Es por su bien. Aquí voy a estar posando yo. Foto para el calendario. Octubre 2023. Pueden ver un calendario sensual. Dale, vamos por 40 segundos. Dale. Eso. Aguanten, va a estar duro. Quedan 20, vamos en la mitad. Levanten el pecho a la hora de subir los brazos. Levantamos, lo dejamos arriba, bajamos. Levantamos pecho, lo dejamos arriba, bajamos. Eso nos está obligando también trabajar la espalda baja. Bien, bien ahí. Ahí la llevamos. No se me rajen. Ya estamos metidos en esta bronca. Prohibido dejarla a la mitad. Vamos a mover las boobies. Pum, pum, pa. Pum, pum, pa. Pum, pum, pa. Pum, pum, pa. Ahí vamos. Dale. Un minuto. Termo, vamos. Dale. Dale. Sin llorar, vamos. Vamos en la mitad apenas. Aprieten los dientes. Y seguimos. Sí, pues. Si ya te ibas a rendir, di una más. Y luego di, ¿qué me cuesta hacer una más? Y luego ves el reloj y dices, quedan 13 segundos. Me voy a dar una más. Quedan 10 segundos, me voy a dar una más. Quedan 7 segundos, me voy a dar una más. Quedan 3 segundos, me voy a dar una más. Eso. Bien. Esas repeticiones son las que más sirven. Las repeticiones anteriores que no sentías nada, era solamente calentamiento para llegar a ese dolor. Que cuando llegas a ese dolor, ahí empieza a servir. Pero si cuando sientes ese dolor paras, hazte de cuenta que nomás hiciste calentamiento. ¿Me estás entendiendo? 40 segundos. Bien. Esto es calentamiento. Pum. Calentamiento. Y en eso empezó a aparecer el dolor. Y dices, ¡ay, cabrón! Ya me está doliendo. Y tú sigues. Y tú sigues. Y tú sigues. Esas son las que están sirviendo, y tú sigue. Continúas. Y no para. Y luchas contra el dolor. Y aprendes a callar esa vocecita que te dice detente. A huevo, papá. A huevo. Les estoy enseñando cómo pienso yo. ¿Qué es lo que pienso yo cuando estoy entrenando? Y por eso se los comparto. No me puedes ver en el gym entrenando calladito, pero toda esta gritona la tengo aquí en mi cabeza. Vamos por 20 segundos. Dale. Son los últimos 20. Bajamos aquí.
que las mancuernas nos pasen enseguida nuestras orejas. Sin movernos todos. Dale. Venga. Rompecráneos en acción. No sé si así se llaman en realidad, pero en inglés se llaman Skull Crushers. Y yo lo bauticé rompecráneos. Es como que su nombre vago en la calle. Dale, torillos. Vamos. Eso. No me muevan los codos. No se mueven los codos así. Aquí se quedan quietos. Aquí bajamos. Aquí subimos. Bajamos controlado. Subimos. Controlado. Eso. Lleven un ritmo. Y aquí estamos trabajando los tríceps, la parte trasera del brazo. Si tú quieres tener unos brazos grandes, que tu brazo se vea grande, o sea, o definido, hay que trabajar machín los tríceps, porque el tríceps es más grande que el bíceps, y muchos nos enfocamos en el puro bíceps porque queremos brazo grande, y la clave está en el tríceps. Hay que meterle el peso. Va. Este ejercicio también ayuda a que se quite el brazo ese tamalero. Lo que nos juega aquí, cuando le echan la sal y se mueve el brazo ahí, el brazo salera. Dale. Dale. Sin mover todo. Tú echas sal y se te mueve aquí, aquí, aquí. Ahorita es músculo y el músculo también se mueve. Pero si quieres bajar esa parte, también es muy importante meterle a los tríceps. Para cuando eches sal, no parezca así guajolote, así. Otra vez, rompecráneos. 40 segundos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso! ¡Qué bonito dolor! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo me gusta sentir que mis brazos se queman! Repítalo conmigo, aunque no les guste. Yo estoy diciendo mentiras también. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Puta! ¡Qué bonito me dolió ese! ¡Eso! ¡No manches! ¡Qué hermoso! ¡Qué bárbaro! ¡Sabroso! Hay que engañar al cuerpo. No pueden estar repitiendo lo malo. ¡Ah, qué horrible este ejercicio! ¡Ah, cómo me duele! ¡Ay, ya quiero terminar! Hay que embarullar a la mente. Confúndela. Haz como que estás pasando el mejor momento de tu vida. ¿A poco no? Tú y yo juntos aquí, platicando como amigos. No, 20 segundos. Como camaradas. Como amigas. Vos sos tu amiga también. Como cuando la Diana está en esos días. Convierto en su amiga, en su comadre. Es que a veces ya no sé qué platicar con ustedes, pues. Ya ven, empezando platicando. Mis intimidades. Vamos a hacer un combo aquí. Vamos a hacer lagartijas, pero cerrado, sobre la mancuerna. Aquí pegaditas. Pum. Codos hacia atrás. Pam, pam, eso. No los quiero abiertos. Codos pegados al pecho. Dale. Si no puedes hacerlas, te hincas. Eso. De subida.
vamos a hacer lagartijas. Y de bajada, vamos a dejar las mancuernas y vamos a hacer este que es cruzado. Vamos a hacer dos ejercicios aquí, en este último ejercicio. ¿Sale? Muy bien. Nos queda este de 40 segundos de lagartijas. Si te molesta hacerlo sobre la mancuerna, hazlo sobre el piso. Quita las mancuernas y lo haces aquí en el piso. Cuando lo haces con mancuernas te permite bajar un poquito más. Eso. Todos hacia atrás. Vamos. Abajo y estiramos arriba. Abajo, estiramos arriba. Vamos. Eso. Bien, trabajando los tríceps, toro. Aquí, aquí sí te salen, torita. No me estés volteando a ver, como que es que no me salen las lagartijas. ¡Haz una! ¡Haz dos! ¡Haz tres! ¡Y ya! Mañana haces cuatro. Y así nos vamos. Si nos dejan, dale. De todo lo demás, nos olvidamos. Chuy, directito a la voz, México. Dale. Vamos. No pares. 30 segundos. Pan comido. Aguanta, aguanta, aguanta. No te quites. Puedes, toro. Tú puedes. 10 segundos. Sí podemos. Sí salió. A huevo. Ahora vamos a cambiar el ejercicio. Hacer aquí. Extensiones cruzadas. Aquí. Si no te sale, lo haces sin cara. ¿Sale? Cruzadas. Aquí. Eso. Si estás batallando, brinca. Vamos, duro. Dale. Dale, güey. Dale, pichichuy. Quedan 13 segundos, güey. Tú puedes. ¡Ah! Te la pela este dolor, pinche Chuy. ¡Ah! Me la pela este dolor. Dale, pinche Chuy. ¡Ah! Esta es la graduación. Queda el último ejercicio. El que no lo haga, no recibe su diploma de graduado. Así que síguele. Que ahorita en 20 segundos te voy a entregar tu diploma de graduación. Del rompemadre. 20 segundos, posición. Dale. Claro que sí. Vamos. Una más. Una más, no vean el reloj. La chicharra va a sonar solita. Una más. ¡Súper cumplida! ¡Misión otra vez! ¡Cumplida! ¡Felicidades, Torito! Te quiero hacer entrega de tu diploma de graduación de la Rompemadres. Aquí viene firmado por tu coach virtual. Aquí me voy a poner de este lado. Tómate una selfie. Agarra aquí el diploma para que lo pongas en el refrigerador. ¡Gracias! Una vez más, mis Toritos, por estar aquí. Y por último, antes de que se vayan, quiero que me dejen en los comentarios
Chuy, me rompiste la madre, pero me estás volviendo más fuerte. Los voy a estar leyendo, les voy a estar contestando. No se les olvide suscribirse, darle like y venirme a seguir aquí a mi página de Instagram. Y me compartan sus videos entrenando para así poderlos ver ustedes entrenando como todos los toritos que me etiquetan. Me da mucho gusto ver a hombres, a mujeres entrenando en sus casas, sufriendo conmigo. ¡Gracias! Y de aquí al infinito, el cielo es el límite. Suscríbanse, denle like, comenten, síganme, etcétera. Los quiere el toro desde Navojoa, Sonora, México. Adiós. Qué bonito. Las endorfinas quedan pum, 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 arriba, totota después de entrenar. Perrón.